Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Estuve esperando un largo rato a ver si iniciaba esta clase, pero se Hola, ve buenas que... tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Ahí está Todo bien, profe. Cintia, Martín, Ryan, Virginia, Julia. Bueno, Buenas tardes, les profesor. mando un cariño a todos. ¿Sí? Y ya con un poco de retraso empiezo la clase, así no perdemos tiempo. Bien, Luis XV en el siglo XIX, en los últimos días de su reinado, miró por la ventana y le comentó a su amante, Madame Pompadour, una frase que se hizo historia y que es muy relevante para observarla. Y dijo esto: después de nosotros el diluvio. Lo que estaba significando Luis XV era que era la posibilidad de que la crisis le arrebatara su gobierno y que Francia dejara de tener un reinado, como sucedió. Quiere decir que esta frase nos lleva a la idea de que hay épocas, hay eras en la historia. Se llama periodización. La más famosa y la más elemental que observamos siempre es la periodización entre la Edad Media y la Edad Moderna. No es que alguien se acueste en la noche de la Edad Media el 11 de octubre de 1492 y se despierte el 12 de octubre de 1492 en la modernidad, sino que los historiadores lo ven a través del tiempo y analizan que hay periodos distintos. En la década del 80, en 1980, en el fin del siglo XX, algunos historiadores observan o detallan que estamos ante un nuevo mundo, ante una nueva época, una nueva era en la historia universal. Algunos de ellos. ¿Por qué? Y se dan casos. El fin de la Guerra Fría, se dan algunos elementos y surgen otros nuevos, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión República Socialista Soviética, una nueva tecnología, que es la computadora y la fibra óptica. Los ingenieros tienen un lindo nombre para esto. Dice que hasta los 80 vivimos en la era del carbono y a partir de los 80 vivimos en la era del litio. ¿Sí? Lo que sí uno puede observar que a partir de esa época hay un mundo nuevo, un mundo que avanzó de una forma muy diferente a la esperada. También en la Argentina, en la década de 80, hubo grandes cambios. Si uno observa, ve que el proceso militar deja como herencia tres hechos sustanciales. Primero, la cuestión de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas, los crímenes. El segundo es una economía destrozada por una política liberal llevada adelante por Martínez Dios, pero por sobre todo por la deuda externa y la falta de ingresos en la economía argentina. Y tercero, por sobre todas las cosas, la derrota de Malvinas. Si alguien le puso fin al proceso militar, no fue el desgaste propio de la política o de la economía, la derrota militar en un ámbito internacional. Ahí tenemos el año 83, donde se convocan a elecciones y se presentan dos partidos tradicionales con sus líderes. Por un lado, el Partido Radical, con un Raúl Alfonsín, un nombre nuevo para ese momento, que terminaba sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Quería decir algo con eso. ¿Sí? Una vuelta al Estado de Derecho.
y por otro lado el Partido Peronista, con un líder no nuevo, pero sí con una gran tradición y una experiencia en la década del 70 y del 60, que era Italo Luga. Estos dos partidos se enfrentan y hay varios elementos que van a inclinar la balanza hacia el Partido Radical. Son varios, pero voy a señalar uno de ellos. El peronismo más ortodoxo, el sindicalismo peronista, intentó un acuerdo con los militares para favorecer su impunidad. Esto fue denunciado por Alfonsín y fue uno de los elementos que lo llevó a la victoria. Ganadas las elecciones, tenemos ante sí a una sociedad con una gran esperanza en un hombre y en un partido y en una década. ¿Sí? Había un gran alivio de sacarse esa pesadilla de encima y una visión muy positiva por lo que vendría. Alfonsín tendrá varios problemas, que los voy a tratar de reducir, de sintetizar. Principalmente dos. En uno no le fue tan mal y el otro le fue pésimo. Perdón, profe. Tengamos en cuenta que el proceso militar planeaba quedarse hasta 1985. Quizás más, pero... Por lo menos la derrota militar quería quedarse hasta el 85. Bien. Es posible que esa derrota, como dijimos, le haya anticipado todos estos planes. Cuando gana Alfonsín, tiene ante sí un problema que son los derechos humanos. Estos derechos humanos, ¿sí? Él inicia impulsando la creación de una comisión que se llamó la CONADEP, que tuvo como producto un libro que ustedes conocen muy bien, que es El Nunca Más. Ahí tenemos un detalle de todas las investigaciones que hizo esta comisión de las atrocidades que pasaron a fines de los 70 y principios de los 80. Alfonsín se encontró con un ejército que tenía un código militar que no permitía que ellos fueran juzgados por entes civiles. Por lo tanto, tuvo que reformar ese código y mandó a la plana mayor a un juicio público cuyo fallo fue extraordinario debido a que la mayoría de ellos fue condenado a cadena perpetua. Pero ese fallo tiene una condición que deja abierta la posibilidad de continuar las acciones contra los oficiales de menor graduación. Y esto, no solo el juicio ya le valió una caracterización negativa por parte del sector castrense Alfonsín, sino que lentamente comenzó un malestar, ¿sí?, en el ejército, en la marina, en la aviación, porque cada día que pasaba eran juzgados, eran llamados a un juicio civil distintas personas de las jerarquías de estas fuerzas. ¿Sí? Tal es así que en un tiempo después, en Semana Santa, en 1985, hay un grupo de militares que se levantan no para hacer un golpe de Estado, sino para hacer una proclama, la llamada Semana Santa de los Cara Pintada de Rico, donde le van a hacer un planteo acerca del malestar que había, no solo por el juicio a los que eran sometidos, sino por la reducción del presupuesto, la mala prensa que se les daba. Todo ese planteo, Alfonsín recibió el apoyo de toda la sociedad, y más de la oposición, especialmente del Partido Peronista, que se presentó ante la Casa Rosada y salió al balcón junto con el presidente para darle el apoyo. Pero las Fuerzas Armadas, si bien no había un gran apoyo a estos sublevados, tampoco los combatían. Por lo tanto, Alfonsín tenía las manos pintadas. Y también Alfonsín, o el gobierno, ya no por no individualizar a Alfonsín, tenía la idea de cortar el juicio en las altas jerarquías y dejar
y dejar con una amnistía al resto de los de la composición del ejército. Porque o era enjuiciar a todo el ejército, ¿sí?, y que el ejército se levantara, o buscar una respuesta intermedia. Alfonsín intentó una respuesta intermedia y estableció la ley de punto final, que fue muy mal recibida porque establecía 2 meses, un plazo de caducidad, para iniciar las demandas contra los oficiales que hubiesen violado los derechos humanos en la época del proceso. En 2 meses se llenó de juicios todos los tribunales, lo cual alentó otra sublevación más, y Alfonsín terminó sacando tiempo después la ley de obediencia debida. La ley que iba a terminar con la imputabilidad. Declaraba inimputable a todos los oficiales de menor jerarquía porque obedecían una ley superior, ¿sí?, la ley de obediencia debida. Por lo tanto, había un sector de la sociedad muy disconforme con la actitud de Alfonsín, y había otro sector que quizás estaba conforme, no solo el sector castrense. ¿Por qué digo esto? Porque tiempo después, en el movimiento Todos por la Patria, asalta el cuartel de La Tablada, son fuertemente reprimidos, hay muchos muertos, y eso le valió al ejército y al sector castrense tener una prensa un poco más positiva respecto a la imagen del ejército en esos momentos. Por lo tanto, en los derechos humanos tenemos una gran impulso de Alfonsín, pero vemos a un Alfonsín retrocediendo ante sus propios pasos con la ley de punto final y la ley de ¿cómo es? La ley de punto final y la ley de obediencia debida. ¿Qué significa esto? Era un aspecto negativo que sufrió Alfonsín, pero se lo veía a Alfonsín que le sacaron estas leyes de una manera forzada. No era una idea de Alfonsín terminar de esta forma, pero sí terminó. Y esto no tuvo una buena recepción en gran parte de la sociedad. Este fue un problema. El otro problema fue la herencia económica que recibió Alfonsín. Alfonsín recibió una sociedad con una inflación casi constante. ¿Sí? Tuvo algunos ministros, como el ministro Greenwood, que intentaron ser lo que sería un ministro del peronismo, que establecía algún tipo de distribución, pero la inflación fue permanente, hasta que llegó un economista que ustedes habrán conocido o habrán sentido nombrar, que es Juan Zurruil, que estableció el Plan Austral. Ese Plan Austral, en 1985, cambió el peso por el austral, la denominación de la moneda, pero estableció la prohibición de aumento de salarios y de aumento de precios. Y además se impuso la idea de reducir el déficit del Estado y una reestructuración que quizás ya estaba dirigiendo a las privatizaciones, ya estaba señalando las privatizaciones. Este plan tuvo un éxito extraordinario de manera rápida y le llevó a Alfonsín a ganar las elecciones de medio término, las elecciones de 1985. Pero Alfonsín no cumplió con ese plan porque nunca estableció una reducción del déficit, y cuando quiso establecer alguna reforma del Estado, hubo una parte del peronismo, especialmente el peronismo de las provincias, del Senado, que se opuso a rajatablas, ¿sí?, diciendo que era por lo menos privatizar las empresas del Estado como una traición a la patria. Después, esas mismas personas que decían esas palabras, unos años más tarde, van a impulsar la privatización de esas mismas empresas. Otro tema es que, digamos, la economía hasta ahí va bien, y encima impulsa
la herencia más grande que tenemos de Alfonsín. ¿Y cuál es la herencia más grande que tenemos de Alfonsín? El Mercosur. El Mercosur fue propiciado por el gobierno radical, una idea quizás de avanzada para la época, pero hoy vemos que fue una brillante idea, ¿sí? El legado económico, que vamos a ver que es negativo, ¿sí?, nos deja un impulso que es la creación o la idea de la creación de un mercado regional. No llega a ser un mercado, pero sí un comercio entre unas cuantas naciones latinoamericanas donde se bajan los aranceles. Alfonsín en el año 87, es decir, tenía el sector castrense más o menos de un lado bastante en contra. La iglesia, que en un momento estuvo a favor, ahora, a partir del 87, empieza a tener una imagen negativa de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín saca la ley de divorcio que tenemos hasta hoy. Y la patria potestad compartida. Esto absolutamente le llevó a una idea muy negativa de la iglesia acerca del gobierno de Alfonsín. El sindicalismo, con Ubaldini como jefe de la CGT, 13 paros generales, ¿sí? 13 paros. Los sindicalistas trataron a Alfonsín, le dieron el trato de enemigo. Es decir, porque estos son 13 paros generales. A Alfonsín se le dio muchísimos paros locales, ¿sí?, regionales, pero nacionales fueron 13, ¿sí? Así que el sindicalismo, que Alfonsín quiso siempre bien tratarlo, Ubaldini nunca le dejó un buen plafón para realizar algún tipo de acuerdo. Aún así, llevó a un ministro como ministro de Trabajo, a un hombre de la CGT como ministro de Trabajo. En el año 87, la inflación comienza nuevamente a ascender. Y hay nuevas elecciones en la provincia de Buenos Aires. El peronismo trata de aggiornarse mirándose en el espejo del radicalismo y surge un sector llamado La Renovación, cuyo líder va a ser Cafiero. Que intenta, es decir, ¿qué era La Renovación? Era un peronismo que intentaba parecerse al radicalismo. Gana las elecciones y gana la provincia de Buenos Aires. Y Alfonsín temía que en el 89 este hombre, Cafiero, con La Renovación, le quitara su propio electorado, que era el electorado de la clase media. Por lo tanto, Alfonsín va a ver que aparece una figura bastante, bastante como un personaje, ¿sí?, con un pelo largo, con patillas, con sacos de ambos de color blanco, que era Menem, que empezó a tener la cercanía del sindicalismo. Y esta imagen, la clase media la rechazaba. Entonces Alfonsín tuvo la idea de apoyarlo, ¿sí?, desde la publicidad, desde los canales, desde los medios, a que hiciera un debate interno con La Renovación, ¿sí? Alfonsín temía que La Renovación le quitara su propio electorado. Por eso propició y fogoneó la interna en el Partido Justicialista, impulsando a Menem. Menem tuvo fotos, tapas de diario, participación en los medios de comunicación, cosa que nunca era. Un gobernador de la provincia de La Rioja, que en el Producto Bruto Interno es casi cero, ¿sí? Imagínense, no era una provincia relevante, no era un nombre tan relevante. Bueno, Alfonsín lo impulsó por temor a Cafiero. Van a interna y las gana Carlos Saúl Menem con y presentan la fórmula Menem-Duhalde. Y van a elecciones y proponen un proyecto de tratar de salir de esta situación con el salariazo.
con una situación económica al borde de la hiperinflación, ¿sí? Muy al borde de la hiperinflación, no todavía con la hiperinflación. En cambio, Alfonsín propuso como sucesor al gobernador de una provincia importante, que era Córdoba, que era Angelós, que propiciaba un proyecto de superar los malos hábitos de Alfonsín con un lápiz rojo. Su símbolo era un lápiz rojo, digamos, ajustar las cuentas. Van a elecciones, las elecciones son en mayo del año 97, perdón, del año 89. Mayo del año 89. La toma del cargo sería en diciembre. Hay casi 7 meses. Bueno, el mayo del año 89 gana las elecciones Carlos Saúl Menem. La economía comienza a descomponerse, se propone otro plan, en vez del plan austral, el plan primavera, igual, aunque ese plan tampoco duró, y la economía terminó en la hiperinflación. ¿Sí? Había una cuestión objetiva que Alfonsín no dominaba, que eran los precios. Los precios eran cada día, era un aumento en forma permanente. Había una cuestión objetiva, que era el malestar económico. Pero ¿quién había ganado las elecciones? Era Menem y Duhalde. Duhalde era un oscuro intendente de Loma de Zamora, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde comenzaron los ajeros? A pocas cuadras de la casa de Duhalde. ¿Sí? Si Duhalde no lo hizo, todos los indicios lo señalan a Duhalde como el hombre que comenzó el fin del gobierno de Alfonsín. Fue tal el escándalo, tal la convulsión general, el conflicto social, que Alfonsín tuvo que reunirse con Menem y anticipar la entrega, renunciar y anticipar la entrega del mando. No solo terminaba un gobierno, terminaba mal un gobierno de Alfonsín, ¿sí? Terminaba mal un gobierno radical. Y esto era muy duro para el radicalismo. Y era muy, muy duro para el resto de todos los partidos. Porque el peronismo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Nadie puede garantizar el sistema democrático como lo estamos garantizando nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Y miren cómo terminó Alfonsín. ¿Sí? Ahí hay, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, mucha culpa en el retiro de Alfonsín. Siempre lo dijo, siempre lo afirmó, nunca lo dijo como una excusa, lo dijo como un dato. Tenemos ahora a Duhalde y Menem, ¿sí?, inaugurando un programa al que había dicho que lo iba a hacer con un programa peronista. Inmediatamente Menem cambia. Llama como ministro de Economía a un hombre de la empresa Bungibor, a Roy, y le pide un programa distinto al que había propuesto para toda la campaña. ¿Sí? Igualmente, la economía no era fácil. La economía volvió a palabra de ahora, a términos actuales, volvió con una segunda ola de hiperinflación, que se llevó a este ministro y se llevó también a otros más, entre ellos a Herman González. Herman González terminó, un oscuro contador de La Rioja, termina siendo ministro de Economía y elabora un plan Bonex para que la gente no retire los plazos fijos y les entrega un bono de la deuda argentina. Le fue pagado. Pero ya tenemos la idea de lo que va a pasar dentro de 10 años. Esa economía desatada, ¿sí?, tiene la llegada de un hombre muy clave para la época, que es Domingo Cavallo. En 1991 se presenta Domingo Cavallo y presenta el plan de convertibilidad, muy parecido al plan austral. ¿Sí? Volvemos otra vez al peso. Pero está la prohibición de actualizar. ¿Qué significa? Que no se pueden subir ni los precios, ni los salarios, ni especular en los contratos con la suba de esos precios. Pero además se propone
un plan de reforma fiscal, un déficit fiscal casi cero, y la reforma del Estado a través de las privatizaciones. Y se le da a la provincia de Buenos Aires, de la que Dualde va a ser gobernador, el vicepresidente luego se va a presentar como gobernador y va a ganar las elecciones, el fondo de reparación histórica, que significaba $1,000,000 todos los días para Dualde, para que Dualde haga política. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener a Dualde, en la gobernación, guardando. Por ahora está Menem, con este plan de convertibilidad que estabilizó la economía y le dio una cierta armonía a todo. Menem no era Alfonsín. Tampoco el ejército que estaba con Menem era el mismo ejército que tenía Alfonsín. El ejército también se subleva contra Menem, pero Menem, a comparación de Alfonsín, lo enfrenta violentamente. Hay caídos, hay muertos, y los detiene, y los lleva preso y los juzga. Y tiene un general como el general Bauza, que hace un reconocimiento de todos los errores en el pasado del ejército argentino. Y además, tiene años después el caso del soldado Carrasco, por lo que deja sin efecto la conscripción. El ejército, con Menem, se profesionaliza o intenta hacer eso. Y además, con las relaciones que tenía con los Estados Unidos, que su embajador Guido Di Tella la dio en llamar las relaciones carnales con los Estados Unidos, participó simbólicamente en la guerra del Golfo y en la guerra de los Balcanes. ¿Sí? El ejército argentino estuvo presente en esos lugares, simbólicamente, no fue a la zona de conflicto, fue a la zona, ¿sí?, de fronteriza, pero no a la zona de guerra. Ya tenemos la economía, ya tenemos el ejército, y ya tenemos la iglesia con Menem. ¿Sí? Y Menem lo que va a propiciar es una ley de amnistía. Menem dictó, es decir, más allá del punto final que estableció Alfonsín, Menem decreta una ley de amnistía. ¿Sí? Después esa ley se va a declarar inconstitucional, pero el Congreso dictó, ¿sí?, que todos los crímenes cometidos por civiles o militares de uno u otro bando iban a ser perdonados. Bien. Menem, ante esto, ve que su gobierno tiene un buen plafón, la economía, comienzan las privatizaciones, YPF, Entel, los sectores de gas, los sectores de electricidad, de agua, los ferrocarriles, los que no pueden se cierran, ¿sí? Esas privatizaciones producen ciertos ingresos a las arcas del Estado. ¿Qué efecto negativo tiene el 10% de desempleo? Que todavía no se nota. ¿Por qué? Porque la economía con los dólares ingresantes tiene una estabilidad. Tiene una gran estabilidad. Y la ley de convertibilidad realmente está rindiendo su fruto. Por lo tanto, Menem piensa en una reelección que no les permitiría. Por lo tanto, piensa en una reforma. Y en el año 93 ingresa una ley, vieron que el artículo 30 dice que para establecer la reforma de la Constitución hay que declarar la necesidad de la reforma. Con los dos tercios. Menem ingresa la ley de la necesidad de la reforma, pero no tiene los dos tercios, porque el radicalismo, ¿sí?, y Alfonsín desde atrás de eso se lo estaba negando. ¿Sí? Menem comienza la elaboración de una consulta popular para impulsar a que el radicalismo, es decir, le dé apoyo con los dos tercios. Y es en ese momento, en noviembre del año 93, donde, entre gallos y medias noches, donde se firma el Pacto de Olivos, donde Alfonsín y Menem, Alfonsín con un gran egoísmo intelectual y egoísmo político, firma con Menem algo que los radicales nunca le hubiesen dado, ¿sí?, que es la reelección del año 94, ¿sí?, a través de la reforma de ese mismo año. ¿Sí? Con ese pacto de Olivos va a terminar declarándose
la necesidad de la reforma y una nueva constitución a partir del año 94 que ingresa a los derechos de tercera y cuarta generación. La reforma la voy a dar a lo último, así no me distraigo con el tema político. Menem es reelecto, ¿sí? Continúa Cavallo y tiene dos problemas. ¿Sí? En este segundo mandato tiene dos problemas. El primero lo tiene con Cavallo. ¿Sí? Primero porque están compitiendo dos estilos distintos. ¿Sí? Cavallo, un obsesivo y un radical del racionalismo. Y Menem, todo lo contrario. ¿Sí? Aunque no, uno no debe, digamos, menospreciar el talento de Menem, pero sí que eran distintos, eran muy distintos. Lo que uno puede ver que había una necesidad de apoderarse de ese éxito, tanto de Cavallo como de Menem. Cavallo comienza a sufrir dos puntos, comienza a tener dos puntos débiles. Primero, que la ley de convertibilidad, la convertibilidad no empieza a tener fragilidad por el efecto tequila y porque Brasil comienza a devaluar. Y ya la economía argentina no sigue siendo tan buena como era. Y por otro lado, Cavallo tenía intereses. Cavallo era un lobista de grandes empresas de Estados Unidos, las farmacéuticas, que intentó sacar una ley de patentes y nunca pudo. Y también estaba muy enojado que le hubieran dado el correo a Chabrán y no a sus amigos de Estados Unidos, ¿sí?, a otras empresas, que él hubiese deseado. Y combatió a Chabrán con la misma forma que combatía a Menem. En definitiva, Cavallo se termina yendo, lo suplanta Roque Fernández, que va a ser un economista que va a llevar las cosas prolijas hasta el final del mandato de Menem. Pero la convertibilidad ya estaba herida de muerte. El otro problema que tuvo Menem era su sucesión. Menem no quería dejar el poder. ¿Sí? Buscaba la reelección y quería otra vez de vuelta o quería reformar nuevamente la Constitución o quería una interpretación de la Corte que le permitiera decir que el primer periodo no era un primer periodo, sino que el primer periodo era el segundo y ya le faltaba otro. ¿Sí? Intentaba hacer algo así. Y en eso asoma el peronismo de la provincia de Buenos Aires con Duhalde. Duhalde dice, yo estoy anotado. Sí, Menem termina ahora. Duhalde hizo todo lo posible para que nadie le reconociera a Menem una capacidad para volver a reformar la Constitución o a interpretarla. Y Menem lo que hizo fue hacer todo lo posible para que la candidatura de Duhalde fuera lo más débil o impresentable posible. Tal es así que con el asesinato de José Luis Cabeza, Duhalde, que había dicho que la policía de la provincia era la mejor policía del mundo, ahora dice, me tiraron un cadáver, pensando que lo querían desgastar. Ese hecho de Cabezas termina con el suicidio de Chabrán. ¿Sí? Que cuando lo van a apresar se pega un tiro. Y Chabrán se lo vinculaba íntimamente con Menem. El hecho Cabezas manchó profundamente tanto a Duhalde como a Menem. Pero Duhalde era el candidato. La oposición, ¿sí? La oposición, vamos a ver que tiene una modificación sustancial. La reforma del año 94. Hirió de muerte al radicalismo. El radicalismo comienza a desaparecer como partido nacional, como alternativa al poder. Solamente el radicalismo comienza a desaparecer como alternativa al poder en 1994, porque ese electorado medio lo dejó de observar y empezó a observar a otros sectores que no estaban con el menemismo y que se habían ido del menemismo, que eran el grupo de los ocho, que eran Bordón y Álvarez, que formaron el Frepaso, y en las elecciones del 94 salieron segundo, y el radicalismo salió tercero muy lejos. Ahora, en el 99, vuelven a
vuelven juntos, haciendo una alianza, ¿sí?, llamada la Alianza, conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, cuyo candidato era De la Rúa Álvarez. Y ganan las elecciones. ¿Sí? Ganan las elecciones. Pero acá vamos a ver, ¿sí?, el gobierno nuevamente, no es un gobierno radical, es un gobierno de la Alianza. ¿Sí? Es un gobierno de la Alianza en el año 89. Y tenemos, y voy a comenzar diciendo que este gobierno, una idea de la Rúa que es inverosímil, pero es un poco creíble. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo que dice de la Rúa, con lo que decía de la Rúa de sí mismo. De la Rúa decía: yo tuve un gobierno nacional y me dieron un golpe. Ahora vamos a ver si eso es cierto. Bien, comienza De la Rúa. Elige como ministro de Economía a López Murphy. López Murphy sabía que tenía ante sí un clima espantoso. Brasil que devaluaba y la convertibilidad que no resistía. Y De la Rúa y la Alianza enamorados de la convertibilidad. Y prometieron a su electorado que la iban a mantener. ¿Por qué? Porque la gente tenía los plazos fijos en dólares, en pesos, pero que según ellas valían dólares por la ley de convertibilidad. Por lo tanto, había que mantener la convertibilidad. Tal es así que López Murphy presenta un plan para reducir los salarios. Y el Senado, cuando eso llega al Senado, se denuncian cierta cantidad de sobornos que terminan con la renuncia del vicepresidente Álvarez, dejando a De la Rúa solo. ¿Sí? En ese momento, Menem era detenido en prisión domiciliaria por hechos de corrupción. Hay que ver eso. Menem era detenido en esos momentos. De la Rúa, muy perdido, el gobierno de De la Rúa, muy perdido hasta ese momento, porque se le va su aliado principal, con López Murphy intentando hacer un ajuste. Se deduce de estos hechos que De la Rúa quería en libertad a Menem. Menem fue dejado en libertad con un fallo, entre esos firmado por Belucio, un hombre de raíz radical, que dice que los hechos de Menem, que había corrupción, pero no había esa asociación ilícita, no lo vinculaba al expresidente. Cuando sale de la prisión domiciliaria, inmediatamente va a la Casa Rosada. Y ese hecho lo está mirando Carlos Corach, que era el gobernador de la provincia. Rucau, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al exgobernador, su amigo Eduardo Duhalde. Y ven cómo Menem vuelve a través de la Rúa y coloca como ministro otra vez a Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza. ¿Sí? Y ahí se declara la guerra. ¿Sí? Ahora el Estado Nacional y el Estado Provincial de la provincia de Buenos Aires están en conflicto. Están jugando a ver cuál de las dos economías resiste más, a ver cuál cae primero. Bueno, ya vamos a ver quién es la que cae primero. Ahí, cuando llega Cavallo al gobierno, hace un mega canje para retrasar los pagos de la deuda. Pero la economía realmente, Brasil devaluaba en forma permanente, no podía resistir el 1-1. Por lo tanto, la gente comenzó a tener la idea de sacar los dólares de los plazos fijos. Y temiendo una corrida, en los primeros días de diciembre del año 2001, Cavallo y el presidente De la Rúa dan inicio al corralito, que es el inicio del final. Las privatizaciones habían traído una gran cantidad de desempleo. Habían traído una gran cantidad de hombres sin trabajo. Habían traído un sector nuevo que cortaba rutas, los piqueteros. Pero era un sector, que le diría, del proletariado o de la clase obrera,
o de los grupos más sumergidos en la sociedad. Ahora, con el corralito, eres la clase media junto con ese subproletariado que salía a la calle. Y el 19 y el 20 se produce un estallido, por supuesto, desde la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Desde la provincia de Buenos Aires, que termina con el gobierno de De la Rúa. La provincia de Buenos Aires, no solamente el peronismo, aliado también al radicalismo, ¿sí? Y esto hay que decirlo, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, aliado al peronismo de la provincia de Buenos Aires, destruyen el gobierno de la Alianza, De la Rúa renuncia, asume Puerta está dos días, asume a Alberto Rodríguez A, queriéndose quedar. Los bonaerenses le cortaron la luz en Chapamalán, se tuvo que ir a los dos días. Asume Camaño, que era el diputado de la Cámara de, perdón, el presidente de la Cámara de Diputados, y el primero de enero del año 2002, el Congreso, ¿sí?, la Asamblea Legislativa, designa como presidente a Eduardo Duhalde. Un sistema, es decir, la Constitución no prevé eso. No prevé que una comisión legislativa o la Asamblea Legislativa designe un presidente. Bueno, lo designaron. Eduardo Duhalde, después de haber perdido las elecciones en 1999, asume como presidente en el año 2002, el primero de enero del año 2000. Inmediatamente lo que hace, destruye la ley de convertibilidad, especificando todos los ahorros, no a uno a uno, pero sí, sino a 1,4 más un SER que se daba, ¿sí? Pero no se permitía retirarlo por lo que inauguró lo que se llamó el corralón. Eso sí, llamó a Remes Levicós y después a Roberto Labaña. Roberto Labaña diagramó todo esto, la salida de esos ahorros lentamente de la especificación, con un elemento nuevo que íbamos a tener ahí, que son las retenciones. Duhalde inaugura las retenciones al agro por el 30%, que en ese momento comienzan a ser importantísimas. ¿Por qué? Porque la soja, en la época de De la Rúa, valía $150 la tonelada. En la época de Duhalde, son 600. ¿Sí? Así que valían 4 veces más. Por lo tanto, el plan de Roberto Labaña es abrir lentamente, devolver a la gente sus ahorros, ¿sí?, especificarlos, por supuesto, establecer las retenciones y, para aquellos desposeídos, un plan de subsidio. ¿No les suena ya? Retenciones, subsidios, kirchnerismo. Ahí ya comienza, no está Kirchner, pero están ahí la base de lo que va a ser los tres gobiernos del kirchnerismo. Es decir, Duhalde es la semilla, ¿sí? Si hay alguien hay que reconocer, es más, y recompone durante 2002 y 2003, se recompone la economía a casi a tasas chinas, ¿sí? Comienza un crecimiento inigualable en la Argentina, ¿sí? Lo que Duhalde tiene es que en el año 2003 la policía, la mejor policía del mundo, mata a dos militantes de izquierda, que es Costec y Santillán, ¿sí? Y si Duhalde temía, ya que le habían tirado un muerto, ahora ya tenía dos más, ¿sí? Duhalde inmediatamente llama a elecciones, pero no quiere tener internas en el Partido Justicialista, no quiere que Menem ingrese por el hueco que está dejando. ¿Y qué hace? Llama elecciones, pero no da interna en los partidos. Así que Menem va por un lado y el otro peronismo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, va con Kirchner, ¿sí? Kirchner y Scioli van con el apoyo. Gana, por supuesto, Menem las elecciones. Gana Menem las elecciones. Las elecciones del año 2003 son ganadas por Menem. Lo que pasa que la reforma del 94 permitía una segunda vuelta, un balotaje entre el primero y el segundo,
y todas las encuestas los daban perdedor a Menem, pero por larga distancia. Menem no se presenta y ahí es electo presidente Carlos Kirchner por Scioli, ¿sí? Pero no quiero dejar pasar una cosa, que lo que pasó con De la Rúa, no, uno lo tengo que pasar así en forma casi como rápida, pero en el 2001 hubo un quiebre y una periodización muy importante. Ahí murió el otro partido. Ahí quedó herido de muerte también el peronismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, a partir del 2001, y toda esa descrédito que ocasionó ese hecho, ni el peronismo, ni el radicalismo van a ser los partidos nacionales que fueron antes, en la época del 40, del 30, y aún menos en la década del 80. ¿Sí? La reforma del año 94 se estableció por intermedio de un pacto. Ese pacto de Olivos determinó que se hiciera una ley de necesidad de reforma, se hizo, se convocaron a elecciones que se eligieron los convencionales. La reforma tuvo su discusión en Santa Fe y en Paraná, y fue jurada en el año 94 en el Palacio de San José, en Entre Ríos. Esta reforma del 94, que hace ingresar a la Constitución nuestra a los derechos de tercera y cuarta generación, mantiene la misma estructura. El preámbulo está igual. La primera parte está casi idéntica, solamente que ampliada. Tenemos una primera parte con declaraciones de derechos y garantías, que se mantiene inamovible, del artículo 1 al 35, pero a partir del 35 al 43 tenemos los nuevos derechos. Hay esos nuevos derechos, ustedes tienen que saber más o menos de qué trata cada uno. Que tratan, por ejemplo, de la defensa del sistema democrático, donde se penaliza cualquier golpe de Estado. Los derechos políticos, que se establece el sufragio como secreto, obligatorio, universal, y los partidos políticos, donde deben ser sostenidos por el Estado Nacional y deben tener una ley que propicie la claridad o la transparencia de sus fondos. En cuanto a los derechos políticos, el Estado debe propiciar leyes que permitan que los hombres y mujeres tengan igual posibilidad de ingreso a la política, a los cargos y a la participación. Los derechos, la iniciativa popular, aquel grupo que tenga más del 3% del padrón puede presentar en el Congreso un proyecto de ley. La consulta popular, digamos, el Estado, a través del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, puede presentar a la sociedad una consulta que no es vinculante. Nunca se hizo hasta ahora, pero está el proyecto. Están también los derechos, la protección del medio ambiente, los derechos del consumidor. Tenemos también las acciones sumarísimas, que estaban legisladas en los distintos códigos de procedimiento, como la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, pero ahora tienen nivel constitucional. Todo esto está en los nuevos derechos, que no lo tienen que saber de memoria, pero sí más o menos enuncia. Ahora vamos a la parte de los poderes. Cambian. La reforma modifica el tiempo de lo que están en el cargo los diputados, que antes estaban 6, ahora están 4. Los senadores antes estaban 9 y ahora están 6. El presidente antes estaba 6 y ahora está 4 años en el poder. Y los senadores, que eran 2 por provincia, ahora van a ser 3. 2 por el que ganó las elecciones y 1 por la primera minoría. ¿Sí? Eso va a modificar en parte, eso es lo que hizo que Alfonsín, ¿sí?, le diera el visto bueno a esta reforma, ¿sí? Porque de esa forma estos dos partidos históricos pensaban que se iban a distribuir el Senado. De esa forma, es decir, los pequeños partidos, la izquierda, los partidos verdes, ¿sí?, no iban a tener acceso a tener un lugar, un segundo lugar en una provincia.
Bueno, eso está cambiando poco a poco y no resultó tan así. También se modifica el tema de la reelección. Siempre hubo reelección, pero ahora va a haber reelección continua. ¿Sí? Va a haber reelección continua y cuando hay una reelección, hay un plazo, ¿sí? Hay un periodo digamos, de descanso y el que fue reelecto las dos veces puede volver a presentarse. Digamos, Cristina pudo volverse a presentar ahora. No quiso, pero podía, tenía la posibilidad y la facultad de hacerlo. ¿Cómo se elige el presidente? De manera directa, y se establecía que aquel que obtenía la mayoría de los votos, más del 50% ganaba. También ganaba aquel que primero había salido y tenía más del 45%. Y también ganaba aquel que primero salía, que tenía entre el 40% y el 45%, y le sacaba 10 puntos al segundo. Aquellos casos que no entraran en los tres que le acabo de denunciar, había balotaje. Había una segunda vuelta entre el primero y el segundo. Como lo fue en el caso de Macri Scioli. Scioli ganó las elecciones con el 30 y pico y unos puntos menos tuvo Macri y hubo un balotaje. Con Fernández y con Macri no fue posible eso porque Fernández tuvo más del 45%. Así que no era necesario que tuviese 10 puntos por sobre Macri. Con que le sacara un punto, ya era presidente. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se lo dije muy rápido? ¿Sí? ¿Quiere que se lo repita? No. ¿Se entendió? Bárbaro. Esa es en cuanto a la elección. Después tenemos nuevos institutos. ¿Sí? Bueno, había una... Se reformó una parte del Poder Ejecutivo que los jueces debían jubilarse a los 75 años. Eso, inmediatamente, cuando salió, se declaró inconstitucional por parte de FAI y por parte de otro juez que no me acuerdo el nombre. Y lo declararon inconstitucional porque quieren mantener el cargo. Bueno, esa es parte de la reforma que ampliamente se declaró inconstitucional, la jubilación de los jueces. Nuevos institutos. El instituto que más se publicó o se popularizó en ese momento fue el jefe de gabinete de ministros. Claro, el jefe de gabinete no era el primer ministro. El primer ministro en Francia es un nombre muy poderoso que relega al presidente. Acá los presidentes que le gustan ser figuritas no quieren quedarse relegados. Querían la figura de un jefe de gabinete con algunas facultades para que si hubiese una crisis se llevara la peor parte y el presidente mantuviera el equilibrio o por lo menos que mantuviera la institucionalidad. Bueno, es por eso que crearon este jefe de gabinete que muchas funciones no tienen, simplemente que informa de vez en cuando al Congreso de cómo van las acciones del gobierno. Otra es otra institución es el Consejo de la Magistratura. Es un órgano compuesto por diversas instituciones que eligen a los jueces. ¿Sí? Siempre está teñido de mucha política, todo eso y hasta ahora no se pudo depurar ampliamente. Otra institución, otro instituto, es la Auditoría General de la Nación. Es un órgano que depende del Poder Legislativo, tiene el control externo del Estado y se vincula con el Congreso a través de una comisión. Está compuesta por la oposición, que es la que la preside, y por 3 diputados y por 3 senadores. Después está el defensor del pueblo, que también depende de la elección del Poder Legislativo. Es independiente, tiene una cierta autarquía, pero está vinculado al Poder Legislativo. Dura 5 años en su cargo y tiene legitimación procesal para actuar en defensa de los derechos humanos y derechos comunes de la sociedad y de todo ciudadano. Ese es el defensor del pueblo. Y después está el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal impulsa la acción judicial en defensa de toda la sociedad, impulsa las acciones judiciales, y está compuesto por el Ministerio Público Fiscal, por el Ministerio de la Defensoría, y tiene un cargo de un procurador general
y un defensor, defensor general, que según la ley se eligen con los dos tercios del Congreso, ¿sí? De las cámaras. Esto es lo que hoy se está discutiendo. Hay un procurador general que impulsa las acciones judiciales, que es el doctor Casal, y que el oficialismo quiere sacar porque es provisorio, y dice, quiero nombrar uno nuevo, pero no tiene los dos tercios. Entonces quiere cambiar la ley para que esa ley diga, bueno, con la mayoría simple, nombramos un nuevo procurador general. Y después, otra reforma más que tuvo esta constitución es que los tratados internacionales tienen nivel constitucional y superior. Los pueblos, digamos, se le reconoce a la etnia indígena su diferencia cultural y además se le permite tener propiedad colectiva y participación en la producción de las explotaciones de la tierra en cada una de las provincias. Quiere decir que es una que puede llegar a tener participación en las ganancias del petróleo y del gas. Eso es lo que está pasando en la Patagonia. ¿Sí? No solo que las comunidades de los pueblos primigenios están reclamando su participación en la tierra. Eso lo tienen. Y tienen un reconocimiento no de una titularidad subjetiva, sino colectiva. Pero además están pidiendo la participación en las ganancias de esa explotación. Bien, muy acelerado, con mucha velocidad, he tratado de llegar al final de todo esto. No les escribí nada porque no tuve tiempo, pero les colgué en la página, en la unidad 21, un artículo de Carlos Flori y de García Belsunce de Historia de los Argentinos. Por mi parte, no les voy a dar ningún trabajo. Simplemente le voy a pedir que repasen, ¿sí?, sintéticamente la reforma de la Constitución de 1994, tal como se las hice yo, ¿sí?, con los nuevos derechos, ¿sí?, qué cambios hay en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, cómo se elige el poder ejecutivo, cuáles son los nuevos institutos y qué otro derecho más nos reconoce la Constitución de 1994. ¿Sí? ¿El examen qué día lo tienen? ¿El día 10? El día 14. ¿A qué hora, chicos? No nos dijeron la hora todavía. Me imagino que es a las 14 del 6 examen. Me imagino que debe ser a las 18:30. Por mi parte, estos periodos siempre son muy subjetivos. Hacer historia de hechos recientes, los historiadores no tienen mucha distancia y están tenidos a veces más por una visión particular del que escribe o del que habla o del que expone que por los hechos ya parciales y objetivos que debería tener la historia. Por eso mismo, cualquier lectura que hagan ustedes del 83 al 2003, bienvenido sea. Si no consiguen, ahí tienen en la página de la unidad 21 colgado un artículo fotocopiado y expuesto para que ustedes lo puedan leer. Por mi parte, lo único que quiero que repasen bien, ¿sí?, son las circunstancias de la reforma del 94 y qué elementos cruciales tiene la reforma del 94 para la posteridad. ¿Sí? Porque, ¿cómo se llama la materia? Historia del derecho. Bueno, la reforma del 94 es crucial. ¿Sí? Y conocer el contexto y un poco del contenido. No un detalle de las normas, no quiero detalle de las normas. Quiero un detalle con palabras de ustedes de lo que es esa reforma y una valorización
de su parte y de su opinión acerca de esa reforma. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquier libro que lean del 2003, ¿sí? Un libro serio, más o menos, del 2003, del 83 al 2003, está bien. Si no consiguen, está colgado en la página. Y si no, repasen y lean sobre la reforma del 94. Le he dado una visión muy, muy, tratando de ser parcial, pero muy subjetiva de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Es muy difícil analizar la crisis del 2001 y todavía no hay buenos análisis acerca de eso. Hay un detalle del día a día, ¿sí? ¿Qué fue sucediendo día a día? Pero no hay una explicación por qué sucedió eso, ¿sí? Los relatos de historia deben explicar, no simplemente dar un detalle, bueno, y después vino Duhalde y después vino no, ¿por qué vino Duhalde? ¿Sí? ¿Por qué terminó De la Rúa? ¿Por qué Menem, Duhalde perdió las elecciones? ¿Por qué Menem tuvo la reforma constitucional? ¿Por qué Menem tuvo el gobierno anticipado? ¿Por qué se fue Alfonsín? Todas esas preguntas deben ser respondidas no por una descripción de hechos, sino por una explicación. Bueno, les he tratado de dar, quizás de forma muy acelerada, lo he notado, por qué sucedieron todos estos gobiernos del 83 en adelante, que es como una nueva república de la Argentina. Una nueva etapa. El mundo tuvo una nueva etapa a partir de los 80, y la Argentina tuvo una nueva etapa. Los abogados tuvimos una nueva etapa en los 80. Yo en los 80 estudiaba historia. Y tenía un amigo que estudiaba ingeniería. Entonces me impulsaba hacia la computadora. Digo, pero la computadora, ¿qué es la computadora? Es una gran máquina de archivo y clasificación. No es más que eso. Cuando salió la fibra óptica y todas esas computadoras pudieron vincularse entre sí, ¿sabe lo que nos era difícil? Nos era muy difícil las explicaciones que nos daban. ¿Cómo es que yo compraba el diario? ¿Cómo es que yo compraba el diario? Y ahora ingresaba a una máquina que estaba conectada a un teléfono y podía leer el diario. ¿Cómo es que pasaba eso? ¿Dónde estaba el diario? Es decir, en la nube. ¿Y qué es la nube? Bueno, todo eso es la gran reforma. Eso es la gran reforma. Ese es el nuevo tiempo. No sé cómo se va a llamar. Esa es la era del litio. Es decir, pero ahora todos estamos en la nube. ¿Cómo? Ahora todos estamos en la nube. Algunos ahora, están, otros en la nube directamente. Sí, y hay, otros ya estaban, sí, otros ya estaban en las nubes hacía tiempo, Laura, hacía tiempo. Bueno, todo eso. Entonces, mi pregunta, y él me explicaba, cuando recién sale la fibra óptica, me explica todo esto. Me costaba creerlo. Le digo, entonces, estoy hablando del año 87, ¿eh? 87. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a estudiar Derecho y me voy a presentar ante el juez, que antes le pedía el expediente y le presentaba un escrito, eso no va a existir más. Y es posible que no, me dice. Es posible que no. ¿Y qué? Voy a escribir una nota acá y la voy a presentar y la voy a mandar. Y el juez la va a recibir y va a fallar, va a decretar, va a resolver y yo la voy a ver. Sí, es imposible de creerlo. Bueno, un tiempo después, todo eso se hizo posible. Ese tiempo nuevo en la que, chicos, para leer un libro en la biblioteca hacía una cola de 2 horas. 2 horas. Hoy ese libro está en internet. ¿Sí? Así que la época de Alfonsín, de Menem, resulta difícil de comprender a veces por estos cambios que hubo y que es difícil de entenderlo por cómo existía un muro. ¿Cómo existía un muro? ¿Cómo existía un muro que dividía el mundo? Bueno, hoy sería imposible un muro.
Es decir, no hay muro. Uno puede construir un muro entre Estados Unidos y México, pero la información no para, la gente tampoco. La gente, por ahí es más difícil acceder, pero la información, que es lo más importante, tampoco va a parar. ¿Sí? Y eso cambió la abogacía. Hoy ustedes deben también saber derecho. ¿Sí? Deben también saber derecho. Pero también deben saber parte de esta tecnología que nos une y que para mí es bastante difícil, a ustedes les es mucho más fácil, de cómo hacer una firma digital, de cómo presentar un escrito de forma electrónica, cuando el código procesal comienza a cambiar, porque cuando uno está notificado de esa notificación electrónica, ¿y qué pasa si la página se cae y no tengo acceso al expediente virtual y no puedo conocer quién es lo que contestó? Se suspenden los... Bueno, ya la parte electrónica, la era del litio ya se metió en el derecho. No vamos a dejar de saber derecho, pero sí vamos a tener que saber otra cosa más que antes no sabíamos. Es esta tecnología y que lo ha cambiado todo. Bueno, chicos, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta más? No los torturo más. Los voy a ver el día 14. Un reclamo. Yo tengo un reclamo. Laura, ¿qué reclamo tenés? En el parcial anterior, antes del parcial, usted dijo que el que se presentara al parcial tenía un 10. Y yo no me saqué 10, No. Claro, no fue tan así. Eso dijo que había que mantener ese 10. Claro, exactamente. Que no el, se queda el 10, para se mí, queda el 10. Para mí, el que se presenta tiene un 10. Después, me tiene que demostrar que ha hecho méritos para mantener. Bueno, bastante bien te ha ido. No, Laura, no te puedo. Carlos, levantó la mano. Sí, hay una fecha clave en esto, que fue en el año 96, cuando Menem firmó la soja transgénica, que posibilitó ese boom de la soja. Y después aprovecharon los 600, aprovecharon la mejor época de los commodities, que fueron los años de los Kirchner, porque en el, tanto la Rúa, esa fecha no la tiene en cuenta nadie, pero la soja esa fue la que nos está dando vivir, mantenernos hasta ahora. Totalmente, Carlos. Pero si no fuese la soja, lo serían los productos pecuarios, que también, sí, como la carne, el trigo, la soja nos da una ventajita más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. El día 14 quería voy a estar. Quiero... ¿Cómo? Sí, quería decir que para el que esté estudiando civil o el que va a empezar a estudiar, en el libro de Rivera hay, creo que la unidad 2, que habla sobre un tema discutido largamente sobre la reforma del 94, que tiene está subida en el campo y creo que ayuda a complementar la lectura. Vos sabés que escuché todo cortado la última parte. En el libro de Rivera había algo que nos ayudaba a entender mejor la reforma del 94. ¿Y? Sí, está en la unidad 2. O sea, está comentado por Rivera de una manera diferente a la que está en esta asignatura, que creo que ayuda a complementar la lectura y el entendimiento. Fantástico. Rivera, entonces, ¿cómo es el libro? Rivera, Derecho Civil y Comercial, parte general de Rivera. Y tiene una parte que es sobre la reforma del año 94. Sí. Perfecto. Bueno, a todos los que cursan y a los que no cursan, pueden consultar Rivera, que les va a dar una imagen más amplia de esta reforma, que también es válida. Todo lo que ustedes digan sobre la reforma, sobre todo lo que sea un análisis de parte de ustedes, va a ser siempre válido. No quiero los exámenes perfectos, odio los exámenes perfectos porque son copiados. Quiero los exámenes con equivocaciones, con aquellos que uno pueda ver que uno pueda verse en un examen de primer año
y un examen de quinto año de la universidad distinto, superado. El de primero tiene que ser, tiene que ser con fallas en las expresiones, en las lecturas, en las opiniones. Es más, toda opinión histórica, siempre basada en alguna fuente, es bien entendida más allá de lo que uno piensa, ¿sí? Pueden pensar como peronistas, como radicales, pueden pensar como lo que quieran, siempre sustentándose en alguna fuente, como bien lo dijo este compañero que dice, Rivera tiene una visión que nos puede llegar a ampliar todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Alguien más, chicos? Bueno, les deseo toda la suerte. Ha sido un gusto tenerlos. Les aclaro, esto es un momento, pero no es así como ustedes deben aprender. Y nos estamos privando de algo elemental, que es el contacto personal. Y me hubiese encantado tenerlos como alumnos y discutir con cada uno de ustedes y conocerlos en forma directa. Pero igualmente, esto lo que me permite es agradecerles la paciencia de haberme escuchado y de haberme tolerado en todas mis alocuciones y errores, o lo que sea que he tenido, o en mis opiniones. Les deseo lo mejor, y el 14 a las 18:30 nos estamos viendo. ¿Les parece? Gracias, Laura, profesor, gracias. Carlitos, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Ojalá nos encontremos en otra materia. Martín, gracias. ¿Cómo? ¿Nos cruzamos en otra materia? ¿Lo vamos a tener? Espero que no. Pero seguramente nos vamos a cruzar cuando ustedes se reciban. Ah, bueno, listo. Buenísimo. Cuando llegue el día, listo. En cuatro o cinco años. Profe, nos queda pendiente el saludo personal. 4 o 5 años. ¿Nos queda presente el saludo? Queda pendiente el saludo personal. Exactamente. Nos queda pendiente el saludo. Tenemos que conocer la cara. Chicos, yo ya estoy viejo. ¿Cómo puede ser que nos no conocemos de frente? Exactamente. Tenemos el día que me vean en la facultad, párenme y díganme, yo pertenecí al grupo tal y tal y tal y tal. Así por lo menos nos vemos. Y lo que vayan a necesitar de la profesión, en mí van a tener un colega, un amigo y también un adversario, un buen adversario. Bueno, profesor, mucha suerte. Un gran cariño, chicos. Y ha sido un gusto. Gracias, profesor, gracias por todo. Hasta luego. Que sigan bien, chicos. Gracias, profe. Gracias, nos Silvia. Vemos. Hasta luego. Chao, Yamila. Cintia, anda por ahí. Chao, querida, hasta luego. Besos a todos. Nos vemos, profe. Hasta luego, un cariño, gracias.